¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a reaccionar a cuando los jugadores le podrían saltar el back. Porque chicos y chicas, hay algunas jugadas que son un poco dudosas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues nada, Forest decide acabar el bando con ese Champson Noscope. Yo soy el rival y estaré un poco tilteado. Vale, este clic creo que lo hemos visto. Simple, totalmente cegado, haciéndose a uno. Eso puede ser timing. Puede pasar una vez. Pero deja aquí el titán. No solo le pasa una vez. ¡Le pasan dos! ¿Cómo? Bueno, pues cuando eres uno de los mejores jugadores del mundo, te pasan estas cosas, ¿no? ¡Qué absoluta barbaridad! Vale, ¿qué tenemos por aquí? Hattrick, ¿vale? Ok, le tira toda la utilidad. ¡Ah! ¿What? Nemanja se llama el... Pero eso ha sido heavy, ¿eh? O sea, Matt... ¡Qué locura! Vale, bueno, JL... Contra Vax encima tú. Contra Vax. Se mueve rico, JL. Coge la AK y a través del humo le mata de Walvan. Está a un nivel este pibe descomunal, chicos y chicas. Sí. ¡El mariposa que quiero, joder! Ojalá nos salga algún día en Kidrop, chicos. Ojalá. Vale. De momento no veo nada extraño. Veo a todo el mundo muriendo a través del humo. ¡Y el transfer para matar a Narquez! Coño, ha habido como 3 kills a través del humo en esta ronda. Y Lecro está en ese equipo. No tenía ni idea. Bueno, un simple, chavales. Si visteis el vídeo del otro día que hice, está streameando bastante más. Me alegro que el ucraniano esté de vuelta. Y bueno, mata al de ventana, al Aki. Y coge el AK para que no la cojan. Entiendo que los CTs irían de eco. Tenemos a Kyojin. Vacilándole. Mira cómo vacila el cabrón, Cómo le gusta. Ah, bueno. Noscope a tomar por culo. Si no me equivoco, el francés, ¿no? Nivelón. Vacile y encima te mete un noscope desde tan lejos. Menudo animal. Sí, güey. Está a 4 de vida, ¿Se hará un 1 para 2 a 4 de vida? Parece que hay uno que sabe dónde está. La bomba está en Firebox. Una granadita ninja o a palas. A ver. LOL. ¿Pero qué cojo? ¿Pero qué barbaridad acabamos de ver, chicos? ¿Pero qué puñetera santísima barbaridad acabamos de ver? ¿What? Vale, colateral. Bueno, completamente cegado mata Fame. Cuando ves el simbolito de cegado y que te maten, tiene que tiltear de la hostia. Cuidado. Ah, bueno. Oye, los jugadores cuando alcanzan un nivel están bendecidos, ¿Cómo se descojona? Hostia, es el pick de JL. Tío, yo nunca... Cojones, acaba de hacer el Tito Forest con una Deagle saltando. Ese chungo de narices. Y lo que voy a decir... ¿A vosotros os ha sorprendido el nivel de JL hasta donde ha llegado su pick? O sea, yo nunca esperaba que... No sé. A lo mejor, evidentemente, porque no he consumido tanto counter como antes. No sé si era tan previsible. Y bueno, Oscar, el jugador de Sinners, con su gorra. Y bueno, o 4 para 1. Coño, estaba lejos de cojones. Buena cámara, ¿no? Está flipando el jugador de UG diciendo que acabo de ver. Vale, 1 para 2. Va a matar el plant. ¡La doble que se acaba de hacer!
Hostias, esto no recuerdo dónde lo vi. Ah, bueno, se pone a hablar con el chat, el pibe. Se la puto pela. Vale, salen todos. Oh, wow. Este es el 1 para 5 de Nato. Ah, este es Salmon Rondón, eh. Es que encima fakea a todo el mundo. Fijaros en esto. ¿Pim? Esto lo vimos en jugadas de Reddit. Por eso es una serie. Que es una serie que me da pena que no tenga. Que no os guste tanto. Porque se ven clipazos toda la semana brutales. Bueno, matando a Frozen, que estaba escondidito. A ver, Stewie. La de toda la vida. Vale. El nuevo Sinners. Bueno. Pues pobre Pepo, ¿no? Pepo estará rayado. Pero ha sido una bala. Una bala porque sí, ¿no? Porque tampoco es que haya spameado mucho más. Ya ha pegado la bala y dale. Y es que encima es ronda de partida, ¿eh? No, Viktora, už jsme v téhle pozičce jednou viděli. Tehdy to byl neúspěšný spraydown směrem na CT. No la ha visto, ahora sí le está oyendo. Sabe que está en triple, le está apuntando y se lo hace fácil. Menuda absoluta locura el tiro random que ha metido con la Tech9. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando corazón que lo hayáis pasado bien, hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!